Así es, una vez más, desde el equipo de gobierno hemos tomado la decisión de intentar mejorar zonas barrancos y zonas verdes al término municipal para que de esta forma haya menos peligros de incendio, especialmente en la época de verano. A través del taller de empleos, en concreto de los alumnos de Forestal, pues está procediendo desde hace dos meses, estamos eh, limpiando distintas zonas verdes y barrancos para intentar completar un total de 35.000 metros cuadrados, los que se va a podar, se va a eliminar eh, basura que se ha encontrado en distintas zonas del término municipal, pero sobre todo siempre con el objetivo de la prevención de incendios. Además de las tareas de, de poda y de desbroce, se han recogido 10.000 kilos de basura: basura como sofás, como neveras, como enseres, como muebles. Por tanto, lo que pedimos una vez más pues desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento de la Nucía, pedimos la colaboración ciudadana. Esto, si no hay una, por parte de los ciudadanos, no se conciencian de lo importante que es mantener estos espacios vegetales, estos barrancos limpios, pues después tenemos mucho más trabajo y supone un mayor coste para poder dejarlo en perfectas condiciones. Una vez que se realiza esta poda, pues los restos de poda que son triturados, las ramas que se cortan, son utilizadas para fijar el suelo, para que en épocas de lluvia no haya arrastre por parte de las aguas y genere. En el terreno, por tanto, eso genera que el subsuelo se enriquezca. Por tanto, es una, ta una tarea importante también la que están realizando eh, los alumnos. Y también lo que se ha realizado también en estas zonas que se han, se han podado, limpiado y las que se van a actuar, pues se van a revisar aquellos eh, pinos y árboles que tienen ramas rotas o que tienen un posible peligro de caída, para de esa forma eliminarlos y evitar eh, todo este tipo de riesgos. Por tanto, creo que es un magnífico trabajo lo que están haciendo eh, los alumnos de, del taller de empleo, en este caso forestal. Hay que destacar que este empezamos en el pasado mes de diciembre, son un total de 20 alumnos en el taller de empleo con una inversión de 560.000 euros y que durante 12 meses están realizando tareas de jardinería y también en este caso de forestal, como es la actuación en los distintos barrancos. Por un lado, invertir dinero para ayudar a las personas desempleadas y por otro lado, mejorar nuestro término municipal, como estamos haciendo en estos momentos, especialmente eh, en los barrancos pegados a las zonas residenciales. Música